Universidad La Salle Morelia. 3 siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Luego de un retraso de más de 6 horas originado por una serie de manifestaciones, el PRD determinó en su cuarto pleno ordinario elegir al candidato a gobernador en una votación de consejeros programada para el próximo 8 de febrero de 2015 mediante el Consejo Ejecutivo o candidatura única. En un evento en el que predominó la toma de tribunas por manifestantes, los consejeros perredistas decidieron finalmente reservarse la determinación de quién los abanderará en los 24 distritos de mayoría, 95 de las 113 alcaldías, porque las tribus nunca se pusieron de acuerdo. Los consejeros mandataron a la dirigencia que establezca vías de comunicación y acercamientos tras considerar que el PRD debe ir a candidaturas comunes necesarias con todos los partidos de izquierda y con las organizaciones sociales y ciudadanas. El presidente del PRD, Carlos Torres Piña, hizo un llamado a que se privilegie la unidad del partido. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.